Amigos, el enorme placer. ¿Estás ahí, Adrián? Sí, señor. Qué grande, Adrián Traversa. Para aquellos que vivieron su historia, además de los tributos que tuvo Le Paradis, Adrián Traversa, el DJ residente, amigo, compañero de otras radios, de otros grandes momentos, y por sobre todas las cosas, el dueño de una gran generosidad y por supuesto un talento en las bandejas. Adrián, que va a ser uno de los que va a estar animando la noche de R80.fm, está en el aire. ¿Cómo estás tanto tiempo, Adrián querido? Claudio querido, un placer enorme, en serio, te lo digo, estar hablando con vos. La verdad, hacía un montón que no charlábamos y bueno, la verdad que me pone re contento que me hayas llamado para compartir un ratito de tu programa. Sí, la verdad que, bueno, yo he visto cosas para todos los amantes, ¿no? De lo que es la música disco, por sobre todo de los 80, cuando había un lugar que se llamaba Le Paradis, que siempre, uno dice había, pero está siempre en el corazón de todos aquellos que disfrutaban esas largas colas para entrar y Traversa ahí en el lateral de costado, en esa cabina, tremendo con esos cortes cuando le pegaban ataques, es un DJ de ataque, DJ de ataque, Adrián. En un momento le pegaba un ataque y te metía 7 temas. Y te emotivas noches, ¿no, Adrián? ¿Qué recordás de estas grandes épocas que de hecho van a seguir siendo, ¿no? Y sí, mirá, es un caso muy especial lo de Le Paradis, porque fue una discoteca que duró 4 años, ¿viste? Sí. No es una discoteca de mucho tiempo, de años, de muchas generaciones, no. Y fue tanto lo que marcó, está bien, ¿no? Digamos un momento político muy importante, ¿no es cierto? Sí. Fue el cambio a la democracia, sí. La gente estaba todo lo que vos quieras. Pero es muy raro el fenómeno Le Paradis, ¿viste? Porque yo he trabajado en otras discotecas que no fue, que estuve mucho más tiempo, el Circus, por ejemplo. Exactamente, sí, te iba a decir eso. ¿Viste? Son discotecas que quedaron y la gente, sí, el Circus, sí, pero nadie se anima a convocar a esa gente. ¿Te acordás cuando elaborábamos junto a una radio que se generaba una serie de tributos que la gente amaba, esa música y la pasión con la que se vivió la música disco, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Qué grande. Agarramos una época muy buena, ¿no? Porque, es decir, año 82, que abrió el Paradis, venía terminando la música negra. Bueno, sí. Presente. Sí, totalmente de acuerdo. Crecer bandas inglesas, ¿viste? Más guitarras, más pop. Sí. Y la gente, ¿viste? Lo asimilaba igual. Porque había mucha música. Por eso ayer hablaba con Javier y hablábamos de cómo vamos a organizarnos la noche, ¿viste? Por el tema del lunes. Y yo decía, no importa pasar música con uno. Qué lindo que cuentes eso, ¿no? Porque la cocina de los DJs, de los productores de la fiesta, de Javier Franco, que le mandamos un abrazo, por supuesto, que es la persona seguramente con la hablaste. ¿Cómo estás armando la cocina? ¿En qué pensás? Porque va a ir muchísima gente, yo creo que es la fiesta del año de los 80, y fundamentalmente por el staff, ¿no? Está Dipi, está Walter Iglesias, está vos, yo creo que delantera perfecta está. ¿Sabes qué pasa? La idea es cuál es no defraudar. Sí. Al no defraudar hablo de que si estamos convocando a gente de tal de edad y yo digo, bueno, vamos a poner música de Le Paradis, hacer eso, ¿se entiende? Es decir, no irnos por otro lado cuando no vemos que la cosa camina. Sí. Ser leales a los que convocamos. Y convocamos gente que son, obviamente, ninguno menos de 40. No, yo igualmente creo que ustedes son marca, como dije yo, que y creo que convocan puntualmente a su gente, además de lo que convoca la radio, que casualmente comulga con las ideas artísticas de ustedes, ¿no? Claro, por eso digo, viste, no defraudar. Si vamos a poner eso, bueno, vamos a poner eso. Y si toco primero, segundo, es lo mismo, porque hay tanta música que, viste, no hace falta pisarse con ninguno. Es decir, vamos a disfrutar la noche como tiene que ser. No hay muchas situaciones y muchos eventos de este tipo como para decir, oh, la semana que viene hay otro. No es así. Es verdad eso. Bueno, entonces, hay que disfrutarlo. A eso me refería. Che, Adri, cuántas ganas de que pase ya la fiesta, ¿no? Que pase, no, que llegue el momento de empezar y que la fiesta no termine nunca, pero bueno. Y bueno, es así. Es así, porque es como que estás en un coloso que sabes que es hasta... Qué lindo momento para un DJ, ¿no? Qué reconfortaste artísticamente, ¿no? Contale un poco. Es como jugar en el Maracaná. Sí. O en Wembley, ¿viste? Es lo mismo. Pero vos sabés que hay una parte que pienso yo que cambia cualquier lugar de origen, que es cuando ves la pista que está armada, te olvidas dónde estás tocando. O sea, ahí nace el DJ, de oficio, de tantos años, de profesión como vos. Claro, la previa, ¿viste? Sí. Como que la escucha, ¿viste? Sí, verdad, sí. Te toca un poco, ¿viste? Sí, vas al Morumbí, sí, tal cual, sí. Claro, ¿viste? Bueno, yo tuve la suerte de estar en una discoteca importante como Le Paradis, pero vuelvo a repetirte, la trascendencia es importantísima en la gente, porque es muy difícil que vos nombres a alguien de 30 años para arriba que no haya oído hablar o haya ido a New York City. Es lógico. Tal cual.
pero eso, a eso me refería, viste, que es importante. Es verdad eso, es verdad. Bueno, este, Adri, entonces te agarramos con toda la pulenta para la, para lo que va a ser la fiesta. Yo particularmente quiero contarle a la gente que, por supuesto, hay un porcentaje enorme que te conoce, que te está recordando porque Le Paradise era un clásico donde no se podía faltar por lo menos una vez por mes para los que no eran de la zona. Los que eran de la zona eran habitués, esto no me cabe duda. Sí. Pero quería contarles para aquellos que deben ser muy pocos los que no conocen a Adrián, que Adrián es uno de los mejores profesionales que tuvo este género de la década de los 70 y los 80, y yo me atrevería también a decir de los primeros años de los 90, que tiene una gran generosidad como persona. Cuando lo llamás está dispuesto, cuando tiene que hacer una fiesta no le importa las horas que labura, y cuando tiene que venir una radio no le importa el despliegue que tenga que hacer para tocar y para que salga eso bien. Y eso, este, yo lo recuerdo mucho de las radios que compartimos, y lo quería contar, porque la gente a veces piensa que un DJ es un robot que se para delante de la gente y que simplemente espera para irse, pero no. La pasión con la que vos manejás y tocas es realmente destacable, y por supuesto la enorme generosidad como persona que tenés. Quería destacarlo, ¿sabes? Demasiado, Claudito. Es que uno trata de ser el mismo tipo arriba de una cabina que cuando te tomas un café con un amigo en el bar, ¿viste? Eso del mito, esas cosas para mí nunca existieron. Yo he regalado discos de mi batea porque una amiga quería mirar por arriba del hombro, y yo decía, ¿qué lo querés? ¿Te gusta? Sí, toma, y te lo regalaba. Esas cosas, ¿viste? Que no, la gente no se olvida. Son detalles, pero que no, uno nunca está sobre los demás. Es más, es muy sacrificado lo nuestro, porque vos pensás que nosotros estamos encargados de hacer divertir a 1.000, 2.000, 3.000 personas. Entonces nadie se pone en nuestro lugar. Entonces, si vos sos un tipo tosco, viste, un tipo medio amargo, no da resultado. Un DJ que no puede estornudar, no puede guardar. Es verdad, qué gran cosa. Vos sabés que este tema que acabas de decir, nunca nadie lo contó. No puedes estornudar, no te puedes sentir mal. A lo sumo podés pedir que te cambien muchas veces lo que estás tomando. Es lo máximo que se nota. Yo le he tomado té con limón, con la pata, de chocar con el auto a 10 minutos de abrir el boliche y ir con la pata para arriba y pasar música de noche con la pata de... Pero claro, ¿viste? Tomaba té con limón. Hemos estado en el evento con Carlos Ross y pasamos esto, escúchame. Por eso, ganamos el cielo, ¿no? Por supuesto. Una vez en un tributo que hicimos había, no sé, 4.000 personas. 4.000 personas todavía no había abierto. Me dice, che, ¿la gente cuándo llega? Yo digo, yo no puedo creer lo que me está preguntando. Qué gran tipo. fácil, ¿no? Le mando un abrazo si nos está escuchando, un tipazo. Che, te mando un gran abrazo. ¿Sabes, Adrián? Espero darte, por supuesto, y poderte el gran abrazo que tengo ganas de darte y disfrutar de tu música como toda la gente que va a ir a la fiesta, ¿vale? Al margen de eso, sabes que puedes contar conmigo para lo que necesito. Por supuesto, igualmente. Y te juego una apuesta. A ver. Esto es un concurso y que alguien salga al aire y diga el nombre del grupo y el tema que está sonando, y se tiene que ir caminando a Luján y regalarle mucha plata. ¿Alguien te puede llegar de tu público, de tu sí, audiencia? Sí, lo saben. ¿Sí? Sí, creo que lo saben, sí. Te voy a invitar a que vengas a la radio. Me encantaría hacer un programa con vos, dale. Después de la fiesta, dale. Pero por supuesto. Sería un gustazo, Adri. Igualmente, campeón. Chao, querido. Un gran abrazo. Un abrazo muy grande, nos vemos. Chao. Provocación, excitación, evolución o revolución. Disco por disco. Música siempre nueva. Tenemos a Dipi. Dipi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, querido Dipi? Otra vez juntos. Mira, no nos vimos mucho tiempo y en 7 días 2 veces al aire. ¿Cómo estás, Dipi? Muy bien, todo muy bien. Un gusto, ¿eh? Un gusto para tenerte la noche del 23. Un gusto tenerte en el programa. Antes que nada, hace un rato cortamos con Adrián Traversa y bueno, ahora con Dipi, un tipo muy querido, muy querible, y además que ha generado una expectativa tan grande, ¿no? Por volver a la City y, por supuesto, para hacer vivir, ¿no?, una noche muy particular. Casualmente la primera fiesta de R.80, y donde vas a estar vos, ¿no?, en un lugar que tan bien conocés, Dipi. ¿Cuáles son tus expectativas? A ver, contanos un poco. ¿Que te cuente? ¿Cómo? Contanos un poco tus expectativas para la fiesta. Bueno, las expectativas, no sé, la City tiene algo muy especial para mí, porque yo prácticamente inicié la City, ¿no?, en el año 80. Sí, sí. Y bueno, cada lugar donde trabajé tiene su magia, pero la City tiene una magia muy especial, ¿viste? Porque fue un poco la transformación de las discotecas. Antes las discotecas tenían un sonido plano, la música salía de 4 parlantes en una pista colgados del techo,
y eso es como que cambió un poco todo. Y yo tuve un poquito que ver en todo ese cambio, ¿no? El hecho de poner una cabina al lado de la gente. Antes los DJs estaban en una cabina escondidos, por un agujerito miraban la pista. Y ese contacto con la gente, de tener una cabina así, el sonido triamplificado que hasta el momento no se usaba, fue toda una revolución, yo digo, sí, una revolución. Y es como que sigue siendo un ícono de los 80. Cuando uno habla de música de los 80, refiriéndose a discotecas, siempre sale en New York City, ¿no? Exactamente, me acuerdo que en la nota que hicimos en el shopping contabas mucho acerca de que en algunos viajes que habías hecho a Estados Unidos, en las principales discotecas, habías visto alguna de estas cosas que generaron en vos las ganas de hacer cambios importantes, y puntualmente lo hiciste en la City, primero con la cabina, después con el sonido y por supuesto con una actitud tuya que tenía que ver con la música y con algunos sellos que manejabas muy bien, que marcaban el gran cambio con otras discotecas. Sí, sí, la verdad que sí. El hecho de poder viajar en ese momento es como que se te abría un poco la mente y veías cosas, o sea, en Argentina en ese momento estábamos muy atrasados a nivel discotecas, ¿no? Porque era totalmente diferente. De repente el hecho de viajar... Eran bailables, ¿no? Eran bailables y ahora son pisos de baile. Eran bailables, sí, no. Eran discotecas, pero no... Primero que no se llamaban discotecas en ese momento. El nombre discoteca apareció un poquito después en Argentina. Pero... boliches bailables, le decíamos. Boliches bailables. No se usaba la palabra discoteca. El tema es que cambió un poco la forma, ¿no? De hacer música y el DJ que tener un poquito más de contacto con la gente. Entonces, que eso ya en Estados Unidos en algunos lugares se usaba, se empezaba a usar también, todavía no... Bueno, allá en Nueva York la revolución de todo eso fue Studio 54. Sí. Que igualmente tampoco estaba al lado de la gente, porque el DJ que estaba arriba. Sí. O sea, Studio 54 tenía una escalerita para ir a... tenía tres plantas, una sala VIP... Y cuando subías la escalera te encontrabas con la cabina en el transcurso de la escalera, ¿no? Uh-huh. Pero estaba ubicada arriba de la pista, todos lo veían, desde la pista se veía el DJ, y desde los palcos se veía de todos lados, ¿no? Mientras que antes el DJ estaba escondido. Así es. Fue una cosa, aparte no solo eso, sino el audio, la iluminación, todo fue un cambio muy, muy grande. Y yo creo que de ahí empezaron a cambiar muchos, ¿no? Dipi, ¿me podés contar un poco cómo fue cambiando la música, la musicalización, ¿no? Desde el DJ, desde Dipi, ¿cuáles fueron los momentos que más recordás, los momentos que vos sentís que más detonaron, si lo podemos cronológicamente determinar, y si no más o menos, algunos grupos en particular, si la voz negra o la voz blanca? ¿Te puedo preguntar eso? Sí, mira, yo era muy multifacético con la música, yo no me casaba con un ritmo especial, ¿no? Pero creo que, claro, son muchos años estando detrás de las bandejas y es difícil nombrar un artista que haya sido el mejor o tal. De repente había épocas en esos años que la música negra era la que más se usaba. Después en un momento se usaba un poco más el New Wave, el New Romantic. El New Romantic. Entonces, yo creo que cada ritmo tuvo su auge en un momento determinado. Y bueno, la música electrónica también tuvo mucho que ver, la transformación, sí, de la música disco en música electrónica, o sea, electrónica para discoteca, ¿no? Porque cuando hablamos de música disco se habla de música para discoteca, ¿no? Sí, y aparte estábamos, el otro día hicimos un gran debate donde estuvimos hablando puntualmente de Giorgio Moroder, de algunas cosas de Gino Socchio, de algunos ingenieros que participaron, de algo de Cerroni, y por supuesto, bueno, si vamos a hablar de lo que es electrónica puntualmente hablando, estamos hablando de Kraftwerk, una gran indicación que nos diste, y estuvimos definiendo la música electrónica que estaba alejada tal vez a este rubro que mantenía la armonía y la melodía. Pero vos me dijiste algo muy particular, a ver si te acordás, acerca de los beats, acerca de los golpes, más allá de los cuatro cuartos, los dos cuartos, los tres cuartos, como son todas las músicas, me dijiste que la música disco había triunfado, porque la música disco iba exactamente al ritmo del golpe del corazón, y me golpeaste el pecho.
y yo lo recuerdo porque muchas definiciones tengo yo acerca de la música disco, pero la que me diste vos fue muy contundente, y quiero contarte lo que me quedó grabada, con las ganas que me lo contaste, porque me lo estabas transmitiendo como realmente vos lo concebiste, ¿no? Sí, es que fue un poco así, o sea, vamos a ver, la música tiene ciertos patrones, o sea, las notas musicales mueven ciertos patrones en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, por eso de ahí un tema que es hit, hay gente que ha estudiado ese tipo de patrones y te das cuenta de cómo puede una melodía causar algo en una persona, ¿no? Sí, el otro día y estábamos... Y eso basaron un poquito esto, el tema de la música disco. Te hablo no de la música disco, después de la música disco cuando se hizo ya un poquito más rápida de beats por minuto. Sí, cuando sí. Recién empezó, eran un poquito más suaves los temas. Sí. Entonces... ¿Eras más soul para vos? O sea, ¿había más salva, había otro tipo de canto? Era una mezcla, todavía no era disco, o sea, el disco después como lo conocimos. Sí. Era una mezcla, viste, de soul, de... Como te dijo el otro día Alejandro Ponlesica, ¿te acordás que hablamos qué buena charla, te pasé la charla yo, te la dejé en el Facebook porque quería que la conservaras porque fue realmente extraordinario el aporte de ustedes dos. A mí me gustó mucho lo que aportó Alejandro también. Y bueno, entonces decían que siguiendo los beats de las palpitaciones, o sea, los beats del corazón, para la gente iba a ser más fácil adaptarse al ritmo, ¿no? Sí. Y bueno, y empezó de esa forma. Después, bueno, fueron cambiando los beats con el tiempo, pero inicialmente se hablaba de que la música dance, como se decía en ese momento, porque todavía sí. No se le llamaba disco. Sí, siempre fue dance, sí. Era, exactamente, era o sea, llevaba el ritmo de los latidos del corazón. Entonces, pero qué buen nombre para esa época, hoy obviamente está fuera de contexto, pero qué buen nombre era decir música dance, ¿no? Porque sí. Ya te llevaba al era como que te estaba linkeando al piso de baile. Exactamente. Bueno, vos en esa época ibas a Estados Unidos y cuando ibas a una disquería, por ejemplo, te ponían dance music en la batea donde estaban los discos ahí que se vendían, ¿no? Que estaban en exposición. Exactamente. Qué buen detalle, qué lindo que lo marcas eso. En la batea decía dance music y ya sabías que ibas a ese sector, a ese nicho de discos. Sí, tenías, sí. Bueno, tenías los lugares donde vendían música que eran grandes, tipo Tower Records o lugares así muy 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 gigantes, donde vendían de todo, era muy popular. Pero había muchos reductos donde íbamos los DJs a comprar, donde encontrabas, por ejemplo, artistas que todavía no eran conocidos. Entonces encontrabas producciones individuales. Entonces, en esos reductos tenías la batea de dance, la batea de Oli, la batea de sellos independientes. Sí, qué bueno. Y de repente te encontrabas con cosas que después se hacían famosas después de 3 años, a lo mejor de 2. Dipi, ¿cuánto tardabas vos en darte cuenta que el tema iba a ser un hito, que, por ejemplo, este tema lo tenías que poner esa noche en la pista? Mira, yo siempre fui muy intuitivo con los temas, siempre la pegué, ¿no? O sea, en un 80%, no te puedo explicar cómo, no te puedo explicar por qué, pero siempre la pegué, o sea, inclusive hoy en día hay temas que yo digo, esto va a pegar, y después lo veo primero en los 40 principales, ¿viste? Por ejemplo. Sí. No sé, yo creo que esa intuición... Bueno, de hecho vamos a acotar algo. Dipi tiene conocimiento musical, estudió música, hay una gran influencia en esas decisiones. Para el tipo que escucha música tiene los oídos abiertos de otra manera porque lo seduce de otra forma la canción. Tal vez en la primera parte de la canción ya se dio cuenta que tiene melodía, armonía y sabe que esas son las tal vez las definiciones que hacen que después se transforme en un hit. Algún monstruo del otro día te dije que se llamó Bernardo Berger, que se llama Bernardo Berger, me dijo, si el tema te lo silba el mozo, el colectivero, el taxista, es un hit. Listo, bueno, yo me quedé con esa definición tan simple, ¿no? Pero claro. Pegadiza sería la definición. Sí, sí. Pero bueno. Inclusive no confundamos, un hit es una cosa sí. Y una buena canción es otra supuesto. Cosa. Sí, porque sí. Hay canciones que han sido hits y no eran buenas canciones. Hoy es un hit una canción que llama Pajaritos en el Aire y lo va a hacer en el verano. Y es una canción que lo único que habla son unos pajaritos en el aire. Entonces, nos vamos a tener que reír, pero es así. Digo, no tiene que ver una cosa, o sea, un hit... de repente puede, o sea, una canción puede ser un hit, pero no necesariamente tiene que ser
buena. No, porque hay canciones que han sido hits, que han estado número uno y no han sido grandes temas. Bueno, Dipi, yo en algo tengo que contarte algo que a mí mucho no me ha gustado, que tiene que ver mucho con las relaciones extremadamente excesivas con la repetición intensiva de temas que lo hacen hit, ¿no? A veces hay grupos que la pelean muchísimo para poder poner un éxito al aire en una radio. Eso lo vivimos desde la época de Little Richard en los Estados Unidos, cuando se peleaban por sacar su primer single, y estábamos hablando del rock, y hoy por ahí una discográfica saca un grupo y te lo hace pasar tantas veces en rotación intensiva en toda la radio que se transforma en un hit. Eso por ahí no compite lealmente con un grupo que tiene un talento tremendo musical, y ahí es donde el DJ es el que hace o marcaba la diferencia. ¿Estás de acuerdo con lo que digo? Sí, en parte sí, porque, vamos a ver, el DJ difunde. O sea, es lo mismo, es difusión. O sea, el DJ recibía en esos momentos, ahora ya quizá no se use tanto con el tema de internet y bueno. El DJ, por ejemplo, ¿te acordás cuando hacíamos el DJ Club con Marcelo Lamana que te llegaba un disquito? Sí. Seguramente te acordás. El DJ hacía eso, difundía los temas que llegaban. Eso sí, es cierto, exactamente. Sí. Exactamente, y después, lo que pasa es que había dos mercados en esto. Estaba, por un lado, el DJ que tenía su gusto personal y que no le importaba un carajo de lo que estuviera de hit, sí, o de no, o que fuera o que no, y ponía lo que a él le parecía que tenía que poner. Sí. Y después había otros DJs, por ejemplo, en radio se usó mucho que las compañías discográficas te pagaban para que pases un tema. Sí, sí, sí. Entonces vos, es como que recibías dinero para darle manija a un tema, y ahí estaban las repeticiones de las que estás hablando vos. La alta rotación, sí. Ahora también está comprobado que pues ya entramos en otro campo, ¿no? Pero también está comprobado que la alta rotación de los temas vende. Porque hay temas que por ahí no son gran cosa, pero de tanto darle se te terminan pegando. Los famosos temas rojos. Tipi, ¿algún grupo en especial que te haya cambiado la cabeza en tu trayectoria? Un antes y un después de, por ejemplo, época puntual de estilo de música o grupo. Yo dije grupo porque hay muchos de yo que hay grupos que lo han tocado, ¿no? O hay claro. hay voces particulares que han sido antes y después, ¿no? Sí, a mí lo que me tocó, por ejemplo, para el hecho de hacer cambios fue, por ejemplo, cuando empecé a escuchar el New Romantic inglés, electrónico, o sea, lo que podrían ser en ese momento era New Romantic, todos esos grupos que eran Duran Duran, Pet sí. Shop Boys, Culture Club, bueno, Howard Jones, sobre todo los que usaban mucho instrumentos electrónicos. Ahí me empecé a interiorizar por todo eso y se me picó el bichito de, digo, bueno, ¿por qué no puedo hacer esto yo? Sí. Que tengo, aparte de los conocimientos musicales, teniendo conocimientos de música y los conocimientos de discos, ¿no? De sí. poder hacer temas. Y bueno, y empecé a hacer remixes de mis propios, los discos que yo tenía, algunos los sí. remixeaba, les cambiaba las versiones. Y después llegué a usar teclados en directo en la cabina. Sí, 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 me contaste. Eso se usa mucho ahora, Con un género que se llama trance, se usa muchísimo, lo están tocando prácticamente la mitad del tema, te la teclean. Exactamente. Es muy actual. Ahora está muy... cambió, porque yo lo que noto de la música de hoy en día, ojo, hay muy buena música, porque hay mucho más que antes, aparte gracias a internet tenemos acceso de... Yo te estoy hablando de escuchar cada semana 400 temas. Sí, sí, es verdad. Es una barbaridad. Lo que pasa es que, como decíamos antes, yo escucho los primeros cinco compases y ya me doy cuenta si el tema va a andar o no. O sea, la famosa picada, digamos. Exacto, yo lo pico un poquito. Yo siempre empiezo del comienzo, empieza el tema. Yo veo, si la introducción me gusta, escucho un poquito por la mitad. Y después veo el estribillo y digo, bueno, esto funciona. Dipi, bueno, nosotros te queremos agradecer muchísimo de la producción de este programa y por supuesto de la radio, estos minutos que nos regalaste, que son realmente muy valiosos para nosotros. Y por supuesto para toda la gente que te ama y que te va a ir a ver este 23. Y bueno, nos vamos a pegar otro abrazo seguramente para compartir una noche y disfrutarte, ¿no? Verte en la cabina. Te quiero mandar un gran abrazo y contarte de mi admiración y de toda la gente que te está escuchando en este momento, ¿sabes? Bueno, muchísimas gracias. Para mí también con esta radio tengo un feeling muy especial porque viene de la época de Recuerdos FM, en donde yo participé también. Y bueno, vamos a ver cómo sale esta fiesta. Te esperamos en el disco por disco, ¿vale? Bueno.
Me gustaría tenerte acá para debatir algunas cosas, porque en verdad a veces muchas de las cosas que hablamos vos las pones en su lugar justo. Te mando un gran abrazo. Bueno, gracias a ustedes y gracias a todos. Un saludo enorme para todos los oyentes. Gracias. Chau, chau. Chau. Conocemos y comprendemos a la Tierra, y somos humildes en su presencia porque sabemos, y lo hemos sabido durante miles de años, que solo existimos por su tolerancia. Conocemos y comprendemos a los humanos y a los demás seres vivos de esta Tierra, y sabemos que todos estamos emparentados, que la red de la vida nos entrelaza, y que dañar una parte del tejido es dañar un todo. Música, disco, ritmo sagrado, capaz de unir las diferentes culturas de nuestro planeta. Disco por disco, una expresión auténtica, demasiado para ser humana.